Le pregunté a Papet si era real eso del mundo de las sombras, ella me dijo que sí, pero ya intentaron atacarlo desde ahí, no funciona y Marionette terminó muriendo. Yo lo voy a distraer y ustedes lo matarán por el mundo real, Bonnie dijo, pero eso podría matar a Freddy también. Papet le respondió, Bonnie, sé que es tu amigo, pero tenemos que hacer esto para que más gente deje de vivir esta pesadilla. Bonnie con lágrimas en los ojos dijo, vengaré a Bon pase lo que pase. Hemos estado 2 meses aquí, hasta que llegamos a la decisión de salir. Fox me dijo que debemos ir a la casa de Spring a recogerlo, todos aceptamos. Llegamos a la casa de Spring, pero ya era tarde, estaba su cabeza clavada en un palo y la de su mascota bestia, Fox, y Meg, se pusieron a llorar. Fox grita, chica, tú me gustas, yo no supe qué decir, hasta que dije, bueno, tú también me gustas, y él me dice, no quiero perder a otra persona importante para mí. De pronto Meg se va llorando. Hola, soy Meg, no puedo creer que Fox no me hable, lo empezó a ver todo negro y siento como me hundo en mis emociones. Estábamos buscando a Fred cuando escuchamos gritos. Nosotros fuimos donde provenía y lo que vi me dejó traumada. Era una pareja de novios muertos, les había decapitado y otros descuartizados. Nos asustamos y salimos corriendo cuando alguien dice ayuda. Nosotros fuimos a ver y era un estudiante sin brazos y cae al piso. Al parecer está muerto por la pérdida de sangre. Cuando se escucha una voz decir, muy pronto acabaré con ustedes, y sale Fred, tenía una sonrisa macabra y nos dicen, ahora morirán. Nosotros salimos corriendo y escuchamos su risa. Logramos salir de ahí y fuimos al búnker, sino antes, a que buscar más sobrevivientes para que no mueran, y fuimos a buscar. No encontramos nada y cuando se escucha pasos. Y era Fred, nos dice, no van a ninguna parte. Nosotros salimos corriendo cuando Fred agarró a Meg y con el cuchillo lo comienza a apuñalar hasta matándola. Y ella dijo a Fox con sus últimas palabras, te amo Fox, y muere. Fox comenzó a llorar y dijo a Fred, vas a pagar por eso, y Fred se ríe. Y él nos dijo, no se escaparan de aquí. Cuando alguien se abalanza contra Fred y era Loon, él nos dijo, corran, yo lo voy a detenerlo. Yo le dije, no lo vamos a dejar aquí. Y él nos dijo, él mató a mi amor de mi vida y tendré que pelear con él. Nosotros salimos corriendo y escuchamos los gritos de Loon. Nosotros estábamos tristes por Loon y Papet nos dijo, tenemos que detener a Fred. Yo en mi mente dije, ¿cómo lo vamos a detener? ¿Cómo? Yo le dije, ya tengo una idea, yo lo voy a buscar a Fred en un callejón y uno de ustedes tendrá que llamar a los policías para que lo mate y algunos que me acompañe para pelear, y llevamos armas. Yo llevaré un cuchillo, Bonnie llevará un bate y Papet llevará una navaja, y todos estaban de acuerdo con el plan y fuimos al búnker y esperamos que sea de noche. Salimos del búnker y fuimos a buscar a Fred en un callejón, así que fuimos. Llegamos al callejón cuando se escucha una risa. Y
fuimos no lo podía creer. Quien estaba era Fred, y nos dijo que ya sabía que iban a venir para terminar con todo. Creo que traíste compañía. Yo le dije a Fred, ¿por qué haces todo esto? Y él solo se ríe. Ya deja de decir tonterías todos. Ustedes son unas sanbantijas. Y nos dice que él siempre coqueteaba a las chicas, pero ellas lo rechazaban y decidió ver a Joy. Cuando él vio a Joy besándose con Deus, decidió vengarse, y por tanta furia y odio en su interior. Y eso es todo. Ahora sí los mataré yo, y los demás sacamos nuestras armas. Yo saqué un cuchillo, Pony sacó un bate, y Papet sacó una navaja. Todos comenzamos a atacar. Yo me iba a abalanzar, pero él lo esquiva. Bonnie lo intentó pegar con el bate, pero Fred con una hacha lo decapita a Bonnie. Yo de la furia me abalancé contra Fred y le di 8 apuñaladas en su cuerpo, pero él me da una patada. Pero Papet le intenta cortar con la navaja, pero él saca una pistola y le dispara a Papet en la pierna y ella grita del dolor. Fred me coge del cuello y me dice, te veo en el infierno, chica. Yo en mi mente dije, este es mi fin, pero alguien le dispara a Fred, y era unos policías. Lo había disparado a Fred en la cabeza. Cuando Freddy se vuelve a la normalidad y dijo, gracias por todo, chica, y muere, yo estaba triste y un policía me dijo, ya todo terminó esta pesadilla. Ya había pasado mucho tiempo. Lo enterramos los que murieron en la escuela. Yo y mis amigos se cambiaron de escuela. Ahora soy la novia de Fox y escribo todo en estas hojas. Y espero que todos descansen en paz. Y espero que Fred te arrepientas por todo lo que has hecho.